Que me parece una de las cuales es que esta marcha federal ya se hizo una en el 94, pero yo estoy convencida que estamos todos mucho mejores, tenemos mucha más fuerza y mucha más capacidad para que esta marcha de que habló Carlos sea mucho mejor que la otra. No para entrar en competencia, pero cuánto para mostrar cuánto lo bien que estamos, lo bien que lo que avanzamos en todo eso. Y eso creo que, bueno, yo estaba pensando justamente en hacer, se habló ahí el compañero que habló antes. Guillermo Grace, se me iba el nombre. Habló de la 125. Carlos volvió a hablar también del tema del destituyente, de la palabra destituyente, que fueron dos conceptos, la 125 y el término destituyente, que nos identifican a nosotros. Y eso siento que son esas dos palabras que hay que recordar, porque yo estoy sintiendo que nosotros, acá hablo de Carta Abierta como agrupación, pero también de los miembros y miembros de la mujer, compañeros y compañeras de Carta Abierta, que creo que desde el lejano, cercano 2008, no sé, cada uno tomará en cuenta si es lejano o no, hemos crecido enormemente. Yo creo que como persona hemos crecido y creo que Carta Abierta también aportó muchísimo en ese momento a la construcción de un país diferente. Y me parece que la convocatoria de Carlos, que festejo, es que Carta vuelva a tener ese rol que tuvo en ese momento, de construir una realidad nueva, una realidad política nueva, y que, porque ahora siento que los compañeros y compañeras de Carta Abierta estamos creciendo más que Carta Abierta, de alguna forma, sin reivindicar ninguna comparación, pero que hay alguna cosa que tenemos que movernos. O sea, estar conscientes de toda nuestra fuerza, de nuestras capacidades como sociedad, pero también estar consciente que estas fuerzas son muchas, pero todavía no sabemos cómo convertirlas en un cambio real, concreto, o sea, cómo ganar de vuelta. No hablo de elecciones, las elecciones son solamente una etapa, nada más, un momento electoral, de ganar de vuelta una sociedad como la que tuvimos, digna de ser vivida. Y con tales ideas estaba pensando en varias cosas, varias iniciativas que tendría que estar tomando Carta, y que me parece bien la actividad, me parece bien que hay que manifestarse sobre el tema del el uso del concepto de destituyente que se está haciendo ahora en contra de lo que pasó en Bolivia. Totalmente, absolutamente de acuerdo. También hay que ver cómo hacemos para volver a sentirnos vitales. Muchas veces hay mucho que no tenemos, y yo me comparto a veces ganas de venir acá porque siento que no pasa nada. Y eso es una lástima, porque los compañeros personalmente los respeto todos y somos todos muy, muy importantes. Cada uno de nosotros somos. Y eso siento también que los jovencitos que somos todos, estamos pasando un momento de vida personalmente glorioso, en el sentido que hemos crecido y madurado mucho, y pensemos mucho de los diálogos que hacemos entre nosotros, son de una riqueza impresionante, pero hay que tener la capacidad de transformar esa riqueza nuestra en algo que sirva para la sociedad. Ahí pensé un par de conceptos. En este momento yo estoy percibiendo, yo no soy una analista política, pero estoy sintiendo que el concepto de política también está como modificándose en alguna forma, que es la política, y hoy estuve leyendo el artículo, como los sábados siempre leo, de Luis Brüsten, porque son muy buenos, y ahí entré un poco en conflicto con Luis, que respeto mucho y que comparto absolutamente todo lo que plantea, porque sentí que hablaba mucho de lo político, pero percibí que no hacía la diferenciación entre lo político partidario y lo político no partidario, porque estaba hablando más de lo político partidario, de lo que hace el kirchnerismo, marxismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mucha política, todo lo que fueron a San Cayetano,
Bueno, el Movimiento Evita fue una actividad política partidaria, pero mucha de la gente que fue hizo una actividad política, pero no partidaria. O sea, se mueve para lograr algo, para lograr un mundo mejor, para lograr trabajo, para lograr lo que sea. Entonces, como que hay, tenemos que ir en alguna forma profundizar esa diferencia entre, y enfatizarlo, expresarlo, entre explicitarlo más entre lo político partidario y lo político no partidario, que es porque está la situación internacional con latinoamericana de Bolivia, gracias, con la cual recién la matanza, el asesinato horroroso. Pero creo que eso es un tema, es una asignatura pendiente, y la siento ahí donde está Lido, peor, como Comisión de Asuntos Internacionales, lo siento terrible, la asignatura pendiente nuestra, que tenemos que movilizarnos y enfatizar este otro aspecto de la política, no solo de la política internacional, fundamentalmente de la patria grande, latinoamericana. Lo que está pasando en Bolivia tiene que ver estrechamente con nosotros, somos compañeros y somos, pertenecemos, y tenemos que, todo lo que estamos prescindiendo absolutamente en nuestra cabeza de lo que pasa en el mundo, en el mundo político, y hablo de Latinoamérica fundamentalmente. Lo escuché la otra noche, vieron que la tele están pasando los discursos de la política de los hombres importantes, lo escuché Pepe Mujica hablando en Ecuador en el 2014, que era una reunión de Luna Azul, diciendo, claro, pero nosotros estamos acá apoyándonos todos, pero la gente no percibe la importancia de eso. Y siento que la importancia de lo que es Luna Azul, el Mercosur, la Unión Americana. Y no estamos percibiendo el proceso de paz de Colombia, no estamos percibiendo que somos un continente de paz, que pensamos que el resto del mundo es un horror, y no estamos percibiendo esa importancia de tener presente en la vida cotidiana lo que es el resto del continente, del continente latinoamericano y el continente de paz. Y esto, para hacer las comparaciones, no sé, las comparaciones entre pueblos nunca son buenas, pero respecto a lo que nuestra fuerza queda impactada, que hace pocos días se recordaron los 71 años de Hiroshima y Nagasaki. En lo que leí en el diario, no conozco mucho la realidad, pero me dolió muchísimo. Dice que sí, hace, lo único que se recordaba en Hiroshima, ay, qué bueno, esto es bueno para el turismo tener todo esto. Pero recuerdo de lo que significó, lo que significaron esas dos bombas. No está. O sea, es un pueblo pobre. Pobre porque no tiene recuerdo del pasado y no tiene la capacidad de utilizar el pasado y no tiene la fuerza que puede crear del pasado. Entonces, bueno, no sé si hice una melange de todo, pero no, quería sentir bien, que bueno. Somos que Carta Abierta bueno. Tiene que recuperar fuerza, vigor y pensar que somos fuertes nosotros. Con todo que tenemos, esa porquería la tenemos que sacar y tener un pueblo que valga la pena. ¡Bravo!